Esta es la segunda exposición que podemos armar, que podemos realizar. Arrancamos el 22 de febrero con la primera muestra y bueno, ya culminó el sábado y hoy miércoles arrancamos con la segunda. La verdad que muy, muy contentos. Tres narrativas totalmente distintas. Sí, bueno, en este caso mi hermano, que es el curador de la obra, Eduardo Martín, para esta segunda muestra eligió a Luis de Luna, que está acá con nosotros, a Fernando Rodríguez y a Blanca Frías, y ellos son los que, bueno, yo también estoy muy agradecido porque también ellos confían en nosotros y nos dan el sí cuando le vamos con la propuesta, y bueno, acá está planteada la nueva muestra. ¿Cómo surge esta posibilidad de incluir un sector de un local para el arte? Bueno, básicamente somos una empresa comercial, nosotros una familia comercial, pero dentro de la familia también hay artistas plásticos, hay gente ligada al arte. Y surgió luego de una ampliación del negocio que quedaba un espacio para designar a ver qué hacíamos y bueno, surgió la idea en la familia, qué pasa si apostamos y armamos un espacio de exposición facilitándole las cosas al artista en función de resolverle todos los problemas en cuanto al armado, en cuanto al vernizaje, en cuanto a la promoción, en cuanto a la parte de prensa. Y bueno, y acá estamos. Hoy nos encontramos con el salón abierto. Para nosotros de entrada hasta nos daba un poco de timidez porque no sabíamos si esto iba a gustar o no, y realmente que la gente y los artistas, cuando se lo mostramos, creen que es decir, ellos fueron más los que nos van convenciendo a nosotros de que lo que hemos planteado está bien. De Luna, uno de los expositores, ¿qué se siente ser parte de esta muestra? Y un poco nervioso. Parecía mucho que no hacía una muestra tan grande. Pero bien, lindo. Un poco acerca de las técnicas que usa en sus obras. Color y pastel en esta muestra. Además hago acrílico y tinta. Pero ahora presento pastel y lápiz color, que trabajo hace 40 años. ¿Siempre la misma técnica? Estas cuatro técnicas, sí. Sí. ¿Contento de ser parte de estas tres narrativas? Sí, sí, contento. Contento porque me gusta el lugar y conozco a la gente, así que estoy contento, sí. Por último, Néstor, ¿nos puede dejar la dirección y los horarios para que se pueda visitar? Sí, esto la galería la comparte con un sector comercial. El negocio está abierto de lunes a sábado, horario corrido, de 9 a 21 horas. Así que en el mismo horario que está abierto el comercio se puede visitar la galería, así que los esperamos.